Ya sabes que, Dios mío, yo quiero entrar. Porfa, hazme la gauchada. ¿A quién más le puedo pedir? ¿Qué mejor contacto que tú? Esto es lo que tienes que aprender en redacción. Esto se hace así, se maneja así. Entonces, como que son tus primeras armas. Es lo que estás empezando a formar. Entonces, yo los miraba, yo los veía. Y después de aprender a hacer redacción, yo los miraba a los camarógrafos. Y decía, ¿cómo editan? Hermano, para mí, Claro. televisión universitaria en esas épocas, cuando no se tenía todo el equipamiento que ahora tienen, para mí era top. Porque decía, estoy en un canal, o sea, y agarrar solo el micrófono y ver tu logo, así, ¡ah! ¡Wow! El director del canal en esas épocas buscaba y no había gente. Y yo, ya pues. Y me llamó y me dijo, Héctor, por favor, queremos que presentes. ¡Ah! ¡Sí! ¿Sales del colegio o tienes otra incursión en el medio? No, básicamente empiezo a hacer algunas obras de teatro, salgo del colegio e inmediatamente, bueno, entro a la universidad Sí. y me voy a televisión universitaria. En televisión, Directo, directo a o televisión sea, tú vas y universitaria. dices, yo ya estaba aquí, así, o Claro, te no, voy a, invitan. no, voy a, no, voy a televisión universitaria y les digo que quiero entrar, Bueno. pero no, quiero entrar. Y me dejaron entrar. Ya, O sea, después de mira. fregarlo al director de Sí. esa época, me dejan entrar y hago la revista universitaria y el noticiero de la noche. O sea, siempre me han tocado los extremos, Los ¿no? Revista de la extremos. mañana, noticiero de la noche. La noche, Entonces, oye, pero, ¿y qué así? O sea, oye, ¿hay alguien para el noticiero? Yo, así no creo, o ¿En sea. serio? Sí, así. A ver, Y a en ver. medio, ¿sabes qué? Y en medio de, porque yo estaba el 2008 y 2009. Yo 2000, 2007 yo me había ido a Brasil. Y Ya. cuando volví justamente ya me fui a televisión universitaria. Entonces, en ese interín fui a hacer un casting a televisión boliviana en esa época. Ya. Y me aceptan. Y mi mamá me dice, no, espera un ratito, todavía no, porque igual ya empecé, ay, voy a empezar a trabajar, que no sé qué. Yo, tranquilo, la U, seguí la U, que no sé qué, que esto, que el otro. Claro. Entonces, rechazo la oferta de televisión boliviana, vuelvo el 2009 a televisión universitaria, y ya finalizamos 2009, acaba mi contrato y el 2010 ingreso a Bolivisión. Tal cual. No, pero un ratito antes que lleguemos a esa parte, porque en serio, o sea, fuiste al edificio hoy, Sí. ya, sino porque es ahí, ¿no? Entraste al piso 13 y dices, no, está en un contador, claro, hermanito, ahorita vas a entrar, hermano, ponte. Así no No, entonces les creo. dije, quiero hacer televisión. Ya. Y qué haces, yo estoy en la U, quiero hacer televisión. Y quiero entrar. Y que te haces el noticioso, así. No, y me dijeron, bueno, entonces necesitas saber, has aprendido redacción y yo estoy aprendiendo redacción. Así fue como que. Pero sabes que hay algo muy interesante dentro de todo esto. Yo siempre le agradezco por sobre todas las cosas a Dios. Porque aunque no me No, creas, y te entiendo, o sea, lo que estás contando. todas las cosas que han pasado, hermano. Así porque yo le decía, ¿sabes qué? Dios mío, yo quiero entrar. Porfa, hazme la gauchada. ¿A quién más le puedo pedir? ¿Qué mejor contacto que tú? Y así fue, para todo. Para televisión universitaria, para televisión boliviana, para Bolivisión. Oye, no es como chiste. Aquí iglesia vas. No soy, No, no, porque no soy, no no. soy católico, Allá, no allá. soy evangélico, no me gusta mucho el tema de la religión como tal, Ya. pero creo bastante en Dios. Sí asisto a una iglesia evangélica, pero más allá de la religión y de la denominación, yo creo que cuando tú tienes una relación con Dios, las puertas se abren para todo. Y Dios sabe en qué momento te las va a abrir y en qué momento no. Mira, me dejaste así anonadado porque yo conozco a muchos amigos, compañeros, gente con y sin talento, que estás añazos peleando para incluso que en televisión universitaria le tiren bola, ¿no? Y realmente, o sea, entraste con una estrella total. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te dicen que te vas a hacer cargo de tu primer programa en ese tiempo? O sea, En entras, te televisión dicen, ya, universitaria. vas a estar. Perfecto, te dicen, ¿no? ¿Eh? Cuando Comenzaste. después del colegio. Claro, después del Después del colegio. colegio. Vas, entras. Entré, sí. Sí, ¿y cómo comienza tu día? Porque no te pagaban. O No ya me, te. claro, no me Ahí pagaban, no sí, me ya, ahí pagaban, sí te claro, no, no estaría. me pagaban. Entonces yo llegaba al canal, Ajá. yo llegaba al canal, entonces los veía a los periodistas. No, ya hay que empezar a hacer notas. Y así un programa, yo me acuerdo, el Panorama Universitario. Ya. Solo notitas de la U. Ajá. Entonces yo los veía, qué es lo que hacían los otros periodistas, cómo sacaban sus notas. Y yo la veía a una periodista en especial que me gusta mucho y ella continúa trabajando en este medio, Anita, doña Anita. Sí, yo la he Ya. conocido, doña Anita, una periodista mayor, que siempre la van a identificar porque siempre hace sus coberturas con una boinita Ya. en su cartera. Nunca me olvido, ella decía, si me falta algo, aquí tengo todo, cassettes, cables, La memorias, ¿sabes? Tengo todo. Umatic.
A mí no me falta nada, decía ella. Y yo la miraba y decía, ¿cómo hace? Y ella me explicaba y me decía, esto es lo que tienes que aprender en redacción, esto se hace así, se maneja así. Entonces, como que son tus primeras armas, es lo que estás empezando a formar, ¿no? Entonces yo los miraba, yo los veía. Y después de aprender a hacer redacción, yo los miraba a los camarógrafos. Y decía, ¿cómo editan? Claro. Porque claro, no va a faltar alguno que te va, discúlpame, te va a mamar, pues te va a decir, Claro. no, no es así. Y tú, no, no, no creo que es así, ¿no? O sea, ya puedes comenzar a contradecirle a la otra persona porque sabes. Entonces, yo me fijaba, miraba cómo editaban, qué programa utilizaban, cómo hacían, cómo marcaban, cómo seleccionaban. Ah, ahora entiendo entonces. No es que te han dado todo para hacer. O sea, tú ibas realmente, y a ese chavo se va a desanimar a la semana, porque es lo que seguramente deben sentir, pero tú seguías, Claro. veías y estabas aprendiendo, realmente Exacto. haciendo lo que deberían hacer. Ok. Entonces, después de eso, digo, no, ahora quiero aprender a hacer cámaras. Y yo salí como camarógrafo. Yo, ay, como hasta el tema de ser equilibrio, yo tengo un pulso terrible. O sea, mira, realmente mi pulso es Ah, malísimo. estás No, fumando. no, hermano, no. En serio que no, 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 no. está bien, Esto es ya. por mis nervios. No, Entonces, tengo un yo pulso, tengo tengo un un pulso. pulso. Entonces, yo me acuerdo que yo me fui con la cámara y todo lo demás, aprendiendo a editar, aprendiendo a hacer tomas. ¿Cuánto de espacio tiene que existir, digamos, en tu monitor de la cámara, entre la Claro. cabeza y la pantallita? Ajá. ¿Cómo se hace un VTR? ¿Qué es un voiceover? Entonces, ese tipo de cosas ya bueno, estaba aprendiendo, ¿no? Y yo me acuerdo, el director de esa época no me explicaba nada, ¿no? Le mando un saludo a Omar Gómez. Es que no me explicaba y yo decía, ¿por qué no me explica? Y yo, ah, bueno, pero yo decía, no, yo tengo que aprender, tengo que hacerlo. Entonces, me acuerdo de Carola Mendoza, ella era una de las periodistas que me enseñó y me explicaba, ella me decía, tienes que hacerlo así, manejarlo de esta manera y demás. Cuando yo bajé la primera vez a ver cómo hacían el programa, yo decía, wow, qué lindo. O sea, para mí era lo top. Hermano, para mí Claro. televisión universitaria en esas épocas, cuando no se tenía todo el equipamiento que ahora tienen, para mí era top. Porque decía, estoy en un canal, o sea, y agarrar solo el micrófono y ver tu logo, así, ¡ah! ¡Wow! O sea, defiendes, te pones la camiseta porque dices, qué lindo. Yo me quedaba, yo solo me tenía que quedar 3, 4 horas. Claro. Yo me quedaba a veces 8. Si me pedían que vaya en la mañana, yo iba en la mañana porque me gustaba, ¿no? Entonces, ahí es poquito a poquito que he ido aprendiendo hasta que un día no había presentado. No había, yo decía, Dios mío, tú sabes que yo quiero presentar. No, pero no, Déjame manches, oye, presentar, por danos el favor. código, hermano, ya, Por no, no me hagan eso, ya, dale, ¿Sabes que quiero presentar? A los 2 días se va el presentador. Se va ya. el presentador. En serio. Y claro, el director del canal en esas épocas buscaba y no había gente. Y yo, ya pues. Y me llamó y me dijo, Héctor, por favor, queremos que presentes. ¡Ah! ¡Sí! Y entré nunca me olvidé, mi primer programa en la revista universitaria. De eso sí tengo algunos videos. Y presentaba ese programa con Lucía Bejarano. Y le poníamos ánimo y eran que las chispas, que en medio de leíamos las noticias y nos empujábamos. O sea, y a la gente le gusta y hasta el día de hoy hay algunas personas que me dicen, ah, yo me acuerdo que usted estaba en televisión universitaria y eso es tan lindo. Es que es tan lindo que te digan eso porque es reconfortante. Y dices, Claro. o sea, de una u otra manera en su momento, por lo menos a algunas personas es causado impresión. No, marcaste, ¿no? Obviamente la televisión, el canal en el que estés, chico, grande, te mantiene en la vista de la gente. Es una vitrina. Entonces, el zapping, todo hace que de alguna manera te vean. Y si tú ofreces un producto, como lo estabas haciendo, porque me acuerdo que sí se comenzó a hablar de lo que tú estabas haciendo, entonces muestra que hay algo, ¿no? Ya después, si la producción no lo saca, es otra cosa, pero ahí había algo que lo estaban haciendo. Y así Exacto. comienza. Y así comienza toda mi aventura en la televisión. Me quedo 2 años en televisión universitaria, Haciendo la revista. haciendo Y la de ahí revista y ya el entiendo noticiero. que te han puesto al noticiero ya después porque vieron Ya tu me quedé en el capacidad. segundo año en realidad, ahí es donde empiezo a hacer un poco del noticiero, lo hacía con Pamela Sosa, una amiga que, bueno, ya comenzó igual, empezaba así, ¿cómo lo hago? Que no sé qué. Y bueno, ahí estuve 2 años en televisión universitaria, después ya concluyó mi ciclo en televisión universitaria, me fui. Ahora, ahí lo paramos antes. ¿Y la U? Trabajo y estudio a la vez, hermano.
¿Sí? Sí. O sea, ¿lo lograbas? Me costaba un poco. Sí. Y hasta ahora me cuesta. Sigo en la universidad porque realmente es bien complicado. Como las materias son anuales, entonces tomas una materia, dos materias, por el mismo horario que tengo, ¿no? Oye, los sábados podría ser docente. Porque ya, o sea, estás en... A veces hay problemas con algunos docentes. Seguro. Pero esto no es así, o sea... Ahí no me callo nomás. Ahí no me callo mi nota. Ya. Otro año. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Terminó tu ciclo. ¿Te pagaban en la TV Universitaria? ¿En algún momento te llegaron a pagar? Mis movilidades, digamos. O sea, siendo presentador, todo. O sea, no te pagaban. Claro, no, no, no. Pero tuviste pantalla y tuviste todo. Claro, pues que cuando te gusta. Claro. Y estás empezando, yo creo que vas porque... Quiero recalcar eso, porque mucha gente piensa eso, ¿no? O sea, piensa que lo que a uno le gusta y uno ama, siempre tiene que ser remunerado. Eso es paulatino, ¿verdad? Eso es paulatino, es poco a poco. Uh-huh. Yo me iba a pie, hermano. A veces tenía para irme a pie al canal en la mañana y salí 6 de la mañana a pie. Y vivía en Sopocache, en la James Freire, corriendo hasta la Fernando Guachalla, 6 de agosto. Uh-huh. Y después a pie a mi casa, en el micro, en el 2, para llegar a la James Freire. Totalmente paseño, 100%. Totalmente paseño. Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como QDE Show, Instagram QDE/Show y en nuestro TikTok QDE Show TV.